Francis Terán, profesora de educación física, me acompaña esta noche. Francis, ¿cómo puede convertirse el deporte en un instrumento de paz para los venezolanos? Fíjate que ahorita yo creo que yo estoy tratando de hacer el ejemplo de eso, porque imagínate, me llama Gustavo Marcano, que es un alcalde de la oposición. Mm. Yo no soy política, no, nunca, nunca estuve cerca de ningún acontecimiento con él, y sin embargo me llama y me sentí muy halagada porque, al igual que lo hizo el presidente Chávez, lo hizo. Por mis méritos o por decir, bueno, esta es una mujer que sabe de ejercicio y que, y que la quiero colocar sin ser político. Me llama Gustavo Marcano, perfecto. ¿Qué es lo que pasa? Eh, 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 todos sabemos que en Suátegui son 21 municipios, de los cuales 19 son del gobierno y 2 son oposición. Uh -huh. Sin embargo, fíjate, a, acabo de llegar ahorita, vengo llegando de Maracay, hubo un encuentro nacional. En el cual estaba el ministro del deporte, junto con todos los directores de deportes regionales y deportes eh, tanto de las comunidades y de las alcaldías y gobernaciones. Y mira qué chévere, en las mesas de la paz hay gente que falta de la oposición porque no quiere, no quiere discutir o no está de acuerdo, no quiere ceder. Aquí estaban todos, todos los, so, todos los directores de deportes, de, de, tanto de oposición y de gobierno, reunidos hablando y conversando y fue increíble como como todos no, no, nos no lo que me llama la atención que estás trabajando en, en Anzuategui y si recordamos, como te dije antes, la, la rueda de prensa que tuviste justo después de tu salida, tú incluso tuviste un enfrentamiento frontal con en ese momento el ministro de, de eh, Cultura y Deporte, que era Aristóbulo Istúriz y ahorita, pues bueno, él es el gobernador del estado de y ustedes hicieron las paces? Increíble, muy increíble, y eso es un ejemplo que deberían, de, de verdad, fíjate, yo estoy trabajando en Lechería, nos encontramos Aristóbulo y yo en, un, en una feria del asfalto. Y los dos, ¿no? hacía 11 años que no nos veíamos. 11 años. Nos vimos y fue, nos levantamos y nos abrazamos. No hubo palabras. Y él me dijo: Qué bueno que estás en y Francia. A partir de ese momento empezamos a trabajar juntos. Eduardo Álvarez, que fue la persona que, se, que después que yo dejé el cargo del ministerio, fue la persona que entró por Ahora, mí. Pero no, no siente temor de lo que ocurrió antes. Usted me acuerda en esa rueda de prensa dijo que no sé si directamente pero que en ese momento había presiones para que la gente que no tuviese la misma tendencia política trabajara no tiene temor que eso vuelva a pasar otra vez yo creo que yo fui muy muy inmadura políticamente o sea yo podía haber eh, tenido no, no me arrepiento de nada de lo que hice pero quizás no comprendía muchas cosas porque era de una inmadurez total yo estaba con una cuestión deportiva me faltaba la flor en la boca y más nada y cómo ha cambiado ahora o, oh, Ahora sí ha cambiado muchísimo más hoy, porque y más también por la gran cantidad de soluciones que te lleva. Mm. Y también porque te das cuenta que, que, y, que, aunque no quiero entrar en eso, que el problema que estamos viviendo ahorita es un problema que lo repite mucha gente, pero es la, el venezolano, el vilegoísmo que otra vez triunfó. Si yo estoy bien, a mí no me importa lo que esté sucediendo. Entonces. Yo no, yo juraba que todas las personas eran mis amigos, que todo el mundo, no, pero siempre era un interés. Es una cosa increíble. Yo ahorita cuando estoy afuera en los Estados Unidos me doy cuenta cómo los venezolanos no nos ayudamos entre nosotros mismos. Estamos esperando que llegue el que no tiene experiencia para ver qué le quitamos. ¿Sabe? Es una cosa en que a mí yo antes creía, oye, chile es mi amiga. No, pero es que cuando yo estoy en el cargo, chile quiere que me eh, venderme los seguros porque ella vende seguro. Entonces ya soy como que más mucho más fuerte, o sea ya, ya no es que no creen la gente, pero ya esa esa eh, esa ingenuidad de ser buena gente ya, ya ya no ya no ya no ya estoy bastante vieja para la es grasa. más transparente hoy sí sí pero sí creo que en el momento en que hablamos Aristóbulo y que, y que hemos conversado, sí creo que hay sinceridad, sí creo, y él, sabe, él me conoce perfectamente a mí, está el, está el actual director de deportes de allá que se llama Eduardo Álvarez, que de una gran experiencia deportiva, ahorita es el presidente del Comité Olímpico Venezolano. Estamos trabajando increíble y yo soy yo estoy en lechería. Yo no he recibido ningún tipo de presión por parte de ellos, sino al contrario, vamos a unirnos, vamos a trabajar en conjunto, queremos hacer una gran caminata en la cual puede hacer Sotillo donde está Maglio Ordóñez, este donde estoy yo aquí. Eso, o sea, demostrar en realidad que podemos ver de qué manera podemos solucionar lo que está sucediendo en este momento. No estoy de acuerdo con la manera que se está protestando en este momento. Pienso que es un restar, pienso que, que es una manera muy lógica. Falta mayor espiritualidad por parte de todas las personas, de, no, no entiendo, o sea, no entiendo y a veces me, me da mucha soberbia ver, no puede, no puede ser que, que, que nos destruyamos nosotros mismos, o sea, cualquier tipo de respuesta que tú quieras hacer para un cambio tiene que ser de construcción, no de destrucción. Entonces a, esa, a bueno, eso me refiero. No puedo dejar de preguntarte antes que antes de ir, que nos despidamos cómo sigue tu relación con la ex primera dama Marisabel Rodríguez de Chávez. Somos, que sea, Chávez. somos muy amiga. Mm -hmm. Es una mujer extraordinaria, una mujer que fue muy atacada a través de las redes sociales. Yo, yo les digo las redes antisociales mm -hmm. porque muchas veces estas redes hacen muchísimo daño. Eh, yo estuve en un programa el año pasado con Ismael Cala y mucha gente le gustó lo que dijo pero otra gente eh, destrozó por las redes sociales pero de una manera muy grosera porque tú yo, nosotros podemos no estar de acuerdo en algo y tú me puedes decir mira francia no estoy de acuerdo con argumentos pero no con groserías no con desde ese momento sabes lo que hice me retiré mucho de las redes sociales inclusive puse a una persona a que trabaje las redes y le digo cuando hay críticas constructivas o críticas dámelas para ser yo mejor persona pero cuando hayan groserías, cuando haya cosas que son demasiado feas, ni me las entregue, porque me hacen, me hacen daño, me hacen daño. Entonces prefiero mil veces, yo soy una persona que incapaz de odiar a nadie, incapaz, incapaz de sentir odio hacia absolutamente ningún ser humano. Francis, bueno, tengo que, que despedir, ojalá el deporte sea un instrumento efectivamente para la paz y que podamos trabajar todos juntos y por la paz de los venezolanos. Ojalá hagas una buena labor y te dejen hacer una buena labor y no ocurra como en el pasado. Gracias por habernos acompañado, gracias a ustedes por habernos acompañado.